a total beneficio de ICAL, el médico y escritor Omar Carcino presentó su libro en el Instituto de Cardiología de Corrientes. Encrucijada es un proceso personal, real, de una persona y una familia que tuvo que acompañar a su jefe de hogar, un joven correntino que confió en sus energías y en sí mismo durante muchos años. Eso lo llevó lejos, siempre confiando en sí mismo y pensando que todo dependía de él, hasta que un día se cayó del caballo. ¿Cómo sigue la historia? Hay que leer Encrucijada y para tratar de entender que no todo depende de nosotros. ¿Cómo surge este acto tan generoso a favor de ICAL? Porque Dios sabe sacar de lo triste las cosas buenas. Me entero allá en los Pagos de Areco, donde vivo hace 15 años, que había fallecido Marisa Picchio, una médica muy querida por mí. Fui compañero de estudio de sus dos hermanas, de Graciela y de Mirta. No tenía el teléfono de ninguna de las dos, había perdido el contacto hace más de 20 años. La llamo a Graciela y la saludo justo en el momento que yo estaba terminando de escribir Encrucijada. Y ella me contó que trabajaba en ICAL. Y de inmediato surgió la idea, bueno, yo les regalo el libro para que sea para beneficio total de ICAL. Entonces les cedí los derechos y les mandé la sesión de derechos para que ellos lo manejen. Hoy una linda jornada con mucha gente que está con ganas de enterarse cómo es esa encrucijada. Para mí es un momento muy especial porque a veces uno quiere ayudar y no sabe cómo. Entonces para mí el agradecido soy yo en esta ocasión de que se me permitió, Dios me dio la posibilidad de poder hacer esto y que llegue a mucha gente que de otra manera tal vez yo solo no hubiera podido hacerlo. Y bueno, es muy fuerte estar en el lugar donde uno nació, donde uno se educó y donde uno se hizo. Entonces, volver de esta manera es algo muy, muy bueno. Que disfrute de su estadía en Corrientes y que luego nos vea a través de internet. Seguramente como lo hago siempre. Muchísimas gracias por venir.